イエンスで我ら小学校の5年生の皆様方がおいでいたにより、おいでいただいております。Sino un líquido camino que nos une. Contra almirante Humio Otsuka, comandante de la escuadra de instrucción de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. La Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón y personal de la Armada de México. Autoridades que nos acompañan en el presidium. Representantes de los medios de comunicación, amable público que nos acompaña en esta ceremonia. La profesión naval trae aparejada una serie de ocasiones especiales. El día de hoy constituye para nosotros una de esas ocasiones, ya que la presencia de la escuadra de instrucción de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón en este importante puerto mexicano es un ejemplo inequívoco de que el mar constituye un vínculo de unión entre los hombres sin importar distancias, fronteras, raza, credo o ideologías. Los pueblos de Japón se caracterizan por su sensibilidad artística, sus ideales de armonía y concordia hacia los demás pueblos del mundo. Desde tiempos remotos, sus vínculos se han venido estrechando a través de un importante intercambio comercial y cultural, y se asemejan entre sí por el respeto y reconocimiento de que somos dos naciones que aman y luchan por la paz. Solo me resta reiterarles que en el puerto de Manzanillo y en general en todo México tienen ustedes su casa y que en cada miembro de la Armada de México siempre encontrarán un amigo. Bienvenidos, compañeros marinos del Japón.